My mommy's coming. You better hide or she's gonna catch you. Okay, sweetie. Night, night. What are you looking at? I don't think she can see you. Okay, she's gone. She's gonna sing at the ghost note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Años 20, ambiente de cabaret, música jazz, elegancia, luces brillantes y sombras, muchas sombras. Contrast es una bella propuesta descargable para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y PC, gratuita para todos aquellos suscritos a PlayStation Plus. Estas imágenes pertenecen a la versión de PlayStation 4. En este juego de Compulsion Games solo veremos a dos protagonistas principales: Dawn, la femina protagonista a la que controlamos, y Didi, la pequeña niña capaz de vernos. Pues somos un producto de su imaginación. En esta historia tendremos que solucionar distintas situaciones y puzzles. Para ello se nos obligará a combinar acciones reales en un mundo en 3D, así como a introducirnos en las sombras, moviéndonos entonces solo en dos dimensiones. En la mayoría de ocasiones hay que mover objetos en el plano real para acabar resolviendo el puzzle en nuestro estado como sombra. No todas las situaciones se resuelven fácilmente, teniendo que estrujarnos el coco en muchas ocasiones para dar con la solución. La ambientación sonora y el diseño artístico son lo más destacable, consiguiendo un aspecto visual bastante bueno, colores llamativos, estructuras sólidas y buena iluminación, todo ello conseguido de forma notable utilizando el motor de Unreal. Lo malo es que Contras presenta demasiados puntos negativos, una duración que ronda entre las 3 y 4 horas, bugs en los que nos quedamos totalmente enganchados, animaciones bruscas de nuestra fémina protagonista, y además estos defectos se muestran casi continuamente, lo que le resta belleza y calidad al producto. Una auténtica pena. Pues aunque no sea un producto muy original, sus ideas y el diseño artístico merecían que la jugabilidad hubiera estado a la par, pueden haber llegado incluso a ser un producto realmente recomendado.